a la derecha en sus pantallas. Marilaymi Repilado, un saludo también para usted. Y por supuesto que ya está listo en este minuto el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para brindarnos una actualización de la situación epidemiológica en nuestro país y también en el mundo por el impacto de la COVID-19. La señal nuestra se va hasta el Centro de Prensa Internacional. Allí la recibe el moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días. Pues buenos días también para ti, Agdiel, y por supuesto para todos los que nos siguen. Comenzamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Por supuesto, desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día, Abdiel, buen día al equipo que me acompaña todos los días, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la conferencia todas las mañanas. Bueno, el día de hoy comenzamos informando que en nuestras instituciones de salud hay hospitales, hay centros de aislamiento, se encuentran ingresados 6.408 pacientes. En vigilancia, 4.738, sospechosos 1.154 y confirmados, que se mantienen ingresados, 516. Se procesaron, se estudiaron en los laboratorios de biología molecular de nuestro país que se encuentran trabajando en el diagnóstico del SARS-CoV-2, 7.545 muestras. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.285. En los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, de La Habana, 985. De Villa Clara, 945. De Santiago de Cuba, 376. En los del Hospital Hermanos Amejeiras, 418. En los del Centro de Inmunología Molecular, 402, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 376, los del Hospital Manuel Fajardo, 370, los del Hospital Fructuoso Rodríguez, 317, el Hospital Naval, 315, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 284, los laboratorios AICA, 273, y el Centro Nacional de Genética procesó 199 muestras para el diagnóstico de esta enfermedad. Como resultado de estos estudios, se diagnosticaron ayer 48 personas con la COVID-19, 48 personas positivas a la COVID-19 que tiene el SARS-CoV-2. Esto hace un acumulado de 628.725 muestras realizadas, muestras estudiadas, y 5.718 personas diagnosticadas con la enfermedad. Estamos hablando del 0,91% de todas las muestras procesadas. De todas las provincias se hicieron estudios, de Pinar del Río 76, de La Habana, como es natural, con un universo mayor, con la complejidad epidemiológica, 4.226 muestras se realizaron. Además, se están haciendo estudios poblacionales en poblaciones de riesgo, poblaciones que no han tenido caso, para poder detectar personas asintomáticas que no se detectan en la pesquisa, que no van al médico porque no se sienten nada y que sin embargo tienen la COVID-19. En Mayabeque, 268, de Matanza, 610, de Cienfuegos, 107, de Villa Clara, 79, de Santi Espíritus, 317, de Ciego de Ávila, la otra provincia que tiene una complejidad que va al control, pero que tiene una complejidad, 1.080, de Camagüey, 345, de Holguín, 194, de Santiago de Cuba, 92, y así pudiéramos explicar todas las territorios.
Las 48 personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad, 43 son cubanos, 5 son extranjeros residentes en nuestro país, trabajadores en nuestro país, por lo tanto son casos autóctonos, a pesar de que son, aunque sean extranjeros. De los 48 casos diagnosticados ayer, 44, el 91,6%, eran contactos de casos confirmados. De hecho, se encontraban ingresados en centros de aislamiento para contacto, lo cual, como conoce nuestra población, tan pronto sale, se diagnostica un positivo, se buscan los contactos y se aíslan para el diagnóstico y estudio, para el estudio y diagnóstico. Y con estos 44 en el día de ayer, ya el 91,4%, por ciento similar al del día de ayer, de todos los diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados previamente. En los últimos 15 días, sin fuente de infección precisada, ayer quedaron 4 personas, sin poderla precisar, que se busca, se trata de precisar, y se acumulan 48, ya que en los últimos 15 días, ya que se viene trabajando, y entonces la cifra va disminuyendo, porque las personas van aportando los contactos. Generalmente, en casi todas las enfermedades transmisibles, tiene este comportamiento. Con fuente de infección en el extranjero, ayer no tuvimos ningún caso diagnosticado, por lo tanto se mantienen los 443 que habíamos dicho en días anteriores. 32 de los 48 son del sexo masculino y en el acumulado el 51,3%. Y 16 del sexo femenino y ya de todas las personas diagnosticadas con la enfermedad en Cuba, el 48,6, pues son del sexo femenino. 38 de los 48 casos confirmados ayer, el 79,1%, totalmente asintomático. Se dice asintomático, aunque después a veces las personas en los interrogatorios estando ingresados aportan que se habían sentido algo, pero generalmente asintomático. En el acumulado de todos los casos diagnosticados, el 60,9%, pues se ha hecho el diagnóstico encontrándose asintomático. Y en los últimos 15 días, ese porciento se incrementa al 79,9% de todos los diagnosticados en los últimos 15 días. Fíjense si es importante los pesquisajes que se hacen, los estudios poblacionales, incluso en poblaciones que no han tenido caso, que todavía no han tenido caso, por el riesgo que tiene esta característica de la enfermedad, que a diferencia de otras, pues transmite incluso estando asintomático. 10 de las personas diagnosticadas ayer eran menores de 20 años, o son menores de 20 años, perdón, todos en edades pediátricas, o sea, de 18 y menos años de edad. Ya se acumulan 625 que han sido confirmados con la COVID-19 en este grupo de edad, grupo muy sensible por lo que representa para todas las personas que son de 18 y menos años de edad. De esos 625, con una evolución generalmente favorable, pues ya 528, o sea el 84,5%, se encuentran recuperados, se encuentran de alta. De 20 a 39 años, 19 personas en el día de ayer, de 40 a 59, 13, y en el grupo de 60 y más, pues 6 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en el día de ayer. Las 48 personas diagnosticadas ayer corresponden a las provincias de Ciego de Ávila 27, La Habana 13, Santi Espíritus 6,
Matanzas y Artemisa, uno cada uno. Cuando evaluamos el comportamiento por municipio, tenemos que de Artemisa es un caso, que es el de San Cristóbal, es del municipio San Cristóbal. En La Habana se diagnostican 13 casos, 5 del municipio de Regla, 3 del municipio de Boyeros, 2 del municipio de Habana del Este, 2 del municipio Playa y 1 del municipio Plaza de la Revolución. Se dan cuenta que primero es un número inferior de casos al comportamiento que habíamos tenido en días anteriores y segundo, la dispersión es también menor. Estamos hablando de una dispersión de 5 municipios en estos momentos. Y esto digo porque hay veces que las personas le preguntan a uno, no obedece a que hayamos disminuido el número de muestras que se procesan, el número de personas que se estudian, porque si ven las cifras del día de ayer, pues se procesaron de La Habana nada más y nada menos que 4.226 muestras para el diagnóstico de la COVID. Por lo tanto, eso te da un respaldo de que pudiera ser, con mucha cautela, que se esté controlando la transmisión de la enfermedad. De la provincia de Matanzas, el caso, la persona diagnosticada es de Cárdenas, de la provincia de Santi Espíritu, 5 de los 6 casos diagnosticados son del municipio de Santi Espíritu y 1 es del municipio de Trinidad. Y en el caso de Ciego de Ávila, las 27 personas que se diagnosticaron con la enfermedad, todos son del municipio de Ciego de Ávila. Con este comportamiento del número de casos por provincia, pues la tasa de Ciego de Ávila, 61,09, tasa en los últimos 15 días. Lo aclaro porque las personas van sacando cuenta. 61,09 es la más elevada del país en estos momentos. Le sigue La Habana con una tasa menor que la del día de ayer, 16,3, estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Eso es 16,3 en La Habana, inferior al día de ayer. Santi Espíritu con 13,09 y Matanza con 10,28, discretamente superior a la del día de ayer, igual que Artemisa con 2,14. En el caso de Mayabeque con 2,6, Camagüey con 0,39 y Holguín con 0,2, pues son tasas similares a las del día de ayer. Y de esta forma se mantienen 7 provincias, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial, Isla de la Juventud, sin diagnosticar casos desde hace más de 15 días y algunas, como vimos en una conferencia de hace 2 o 3 días, y vamos a ir actualizándolas por lo menos una vez a la semana, desde hace más de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, se demuestra que es una enfermedad que a pesar de no tener cura, a pesar de no tener vacunas, y posiblemente no la tengamos hasta el año 2021, según lo que dicen todos los investigadores de este tema, pues se puede controlar con el cumplimiento estricto de las medidas que están establecidas. Con este comportamiento en el país, pues ya de los 5.718 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen confirmados ingresados 516, estamos hablando del 9% de todos los diagnosticados. De esos 516, 510, el 98,8% con una evolución clínica estable,
No tuvimos que lamentar ni en el día de ayer ni en el de antier ningún fallecido por esta enfermedad en Cuba. Por lo tanto, la letalidad disminuye, la letalidad a 2,13%, que comparada con el mundo, que es 2,98%, y comparada con la región de las Américas, que es de 3,33%, se dan cuenta que es una letalidad inferior. Los dos evacuados que siempre mencionamos, ayer un indicador muy positivo que demuestra la evolución de los pacientes, el cumplimiento del tiempo, en correspondencia con la cantidad de casos que se diagnosticaron 10 días antes. Acuérdense que la evaluación de los casos confirmados se hace al décimo día con un PCR que se le realiza, pues se dieron 156 altas en nuestro país. De Artemisa 3, de La Habana 99, de Matanzas 27, de Santi Espíritus 2, de Ciego de Ávila 21, de Camagüey 3 y de Granma un paciente fue dado de alta en el día de ayer. Ya todo el mundo sabe que cuando hablamos de alta son pacientes que han transcurrido el tiempo establecido, que están prácticamente o sin síntomas en el momento del alta, y muy importante que el PCR que se le hace fue de negativo para poder el alta. Con estas 156 altas del día de ayer, ya podemos hablar que 5.078 personas, pacientes, están recuperados. Estamos hablando del 89% de los diagnosticados. Un paciente crítico en el hospital de Matanzas, 5 pacientes graves en hospitales de La Habana, en hospital de Camagüey y en el hospital de Villa Clara, es el número de críticos y graves que tenemos en el día de hoy. Al pasar del reporte de crítico para grave con una mejoría, un paciente que estaba en un hospital de Camagüey en el día de ayer, y del reporte de grave para de cuidado una evolución favorable, 3 pacientes que se encontraban en hospital de Camagüey y en hospitales de La Habana. Esta es la evolución de Cuba. Finalmente, Lilian nos va a ayudar ahí con una gráfica que la vamos actualizando cada 5 o 6 días con los casos, los fallecidos, la letalidad en Cuba desde que comenzó la pandemia, desde que comenzamos a tener casos de COVID-19 en nuestro país. Nunca se me olvida, 11 de marzo de este año, y donde se puede apreciar, las barras verdes esas son los casos confirmados por meses, que el mes de septiembre, en el cual se diagnosticaron 1.605 personas con la COVID-19, fue el mes con un mayor número de casos confirmados de toda la etapa desde marzo hasta la fecha. Similar a agosto, que fue de 1.432, pero es la superior. Recordemos que en septiembre, independientemente de que La Habana todavía se mantuvo aportando un número de casos, pero en septiembre teníamos también ya casos de Ciego de Ávila, casos de Matanzas, que fueron incrementando el número de casos. La letalidad de septiembre, 1,62, pues la más alta después, o sea, después de mayo, que fue de 3,47, marzo y abril, marzo 3,77, abril 4,31, la más alta que hemos tenido, mayo 3,47, y ya después junio 1,13, 0,35, 0,56, y bueno, pues septiembre con 1,62, pues ha sido la más elevada después, entre junio, julio, agosto y septiembre. Claro, siempre lo digo, en la medida que se incrementan los casos, pues indiscutiblemente el riesgo es mucho mayor. El riesgo de tener pacientes graves, de tener pacientes críticos y lamentablemente de que fallezcan algunos pacientes, sobre todo teniendo en cuenta la evolución. En octubre, ya hasta el día de ayer, se han diagnosticado 48 personas
Como ya hemos dicho, no tenemos ningún fallecido y trabajamos para que los indicadores sean positivos en este sentido. Ahorita a mí se me olvidó mencionar que Cuba, la tasa de incidencia de Cuba por 100.000 habitantes, ayer fue de 6,93 contra 7,01 que tuvimos el día anterior, o sea, discretamente inferior. Esta es Cuba, esta es la Cuba por la cual todos trabajamos, esta es nuestra Cuba y que indiscutiblemente se va a seguir trabajando con las herramientas, con las armas que tenemos hasta el momento y con la participación de toda la población. ¿Con qué? Con las medidas que están establecidas para cada momento. Y con la exigencia y la adopción de medidas de restricción, pero sobre todo de, como expresó ayer el presidente del Consejo de La Habana, a Dios rogando y con el mazo dando, porque realmente con los incumplidores ya se viene adoptando un grupo de medidas que permitan que todo el mundo, o los pocos que todavía no lo han entendido, se den cuenta de que tenemos que cumplir con todo lo establecido. Y de esta forma nos mantendremos, si no es con ningún caso, pero por lo menos con un número reducido del número de casos. El mundo, con los 185 países que confirman casos de la COVID desde hace varios meses, ya la cifra de personas afectadas que han tenido la enfermedad, estamos hablando de 34.029.996 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Fíjense qué clase de cifra. Y con, ayer se diagnosticaron 315.335 personas y ayer falleció también una cifra muy elevada de personas, 6.111. Esto hace que ya el acumulado sea de 1.015.043 personas fallecidas por la enfermedad. Realmente no pensamos al principio de esta pandemia que se llegara al millón, pero ya ustedes ven a qué velocidad va la afectación de esta enfermedad. Eso, como ya yo había dicho, da una letalidad de 2,98%. La región de las Américas, que aporta el 49,35% del total de casos reportados en el mundo, ayer en nuestra región se diagnosticaron 115.241 personas con la enfermedad, y eso hace un acumulado de 16.794.263 casos confirmados. Fallecieron ayer, de los 6.000 del mundo, 3.322 fallecieron en nuestra región, una cifra también muy elevada, y eso hace un acumulado de 560.388 fallecidos y una letalidad superior a la del mundo de 3,33%. Por países, en el mundo se mantienen en primer lugar, como sucede desde hace varias semanas y pudiéramos decir meses, pues Estados Unidos de Norteamérica, con más de 7.233.000 casos confirmados y más de 206.928 fallecidos. Esta mañana veíamos en las noticias la información de que tanto el presidente de los Estados Unidos como su esposa se habían diagnosticado como casos COVID positivos, entraban en cuarentena, y eso traduce la complejidad de la enfermedad en este país. En la India, con más de 6.312.000 casos confirmados. En Brasil, con 4.816.935 casos confirmados. Y Rusia, que se mantiene en el cuarto lugar, aunque con una cifra inferior,
1.176.286 casos confirmados. Cuando vemos la posición de Cuba en el mundo, que aquí no aparece porque quedaría muy baja, pues Cuba mantiene la posición de 117 en el mundo, o sea, por debajo de 117 países en el mundo. Cuando vamos a la región de las Américas, que ya está puesto el mapa ahí, con color más oscuro, los países con más de 3 millones de casos, pues Estados Unidos, como habíamos dicho, Brasil, y en el caso de, son los que aparecen con ese colorido. Después, Colombia, con 829.676 confirmados, y así Perú, Argentina, México, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Cuba, que aparece ahí con sus 5.718 casos confirmados y los 122 fallecidos, pues Cuba ocupa con este número de casos la posición número 21 en el mundo. Bueno, hasta aquí nuestra información. Este es el comportamiento de la enfermedad en Cuba y en el mundo. Y como ustedes ven, ya faltando muy poco para acabar el año, pues una enfermedad que si la evaluamos desde el punto de vista epidemiológico, y no es que yo sea un experto, pero bueno, es lo que se tiene en cuenta. Además, no hay que ser muy epidemiólogo para darse cuenta, pues no tiene todavía un control muy efectivo. Y por lo tanto, hay que seguir trabajando. Trabajando con las herramientas y las armas que tenemos hoy. La vacuna vendrá en su momento, pero los mismos científicos que las están trabajando se plantea que de acuerdo a los ensayos que se tienen que hacer, ensayos clínicos, ensayos que se hacen con pacientes, para ver que suba la inmunidad para proteger y que no cree efectos adversos, que sea peor que tener la enfermedad. Entonces, tal vez parece que no va a ser hasta el año que viene, como siempre yo he pensado, por lo que he leído. Por lo tanto, nuestras armas, nuestras herramientas, muy conocidas por nuestra población y que verán que lo podemos lograr. Hasta aquí nuestra información, Héctor. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas para hoy. Si usted me lo permite, comenzamos entonces. Bueno, adelante. Revista en Cuba, de Estados Unidos, pregunta lo siguiente. ¿Las medidas y la eliminación de restricciones anunciadas este miércoles para La Habana significan que la capital sale de la fase de transmisión autóctona y vuelve a la escalada post-COVID-19, o que se modifican los estándares establecidos hasta ahora para esta fase de transmisión en Cuba, al menos para la situación particular de La Habana? Sí, ahí creo que la información... Cuando digo medios, es televisión, es radio, es prensa escrita, pues deja claro qué es lo que va a pasar a partir ya del día de hoy algunas cosas y a partir del día de mañana, sobre todo con La Habana. Acuérdense que hay un grupo de provincias, como ya nuestra población lo conoce, con tasas inferiores, que no entrañan un gran riesgo. Hay 7 que no tienen casos, y el municipio especial. Y como muy bien dijo el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, pues la capital se mantiene en la fase de transmisión autóctona limitada, que es la que nos encontramos. Lo que la fase de transmisión autóctona limitada, pues va a tener alguna flexibilización de las restricciones que corresponden a esta fase. Y la flexibilización se refiere al reinicio del transporte urbano con un grupo de requisitos, de la reapertura de las playas, de un grupo de servicios estatales y privados con limitaciones de capacidad,
donde se garantiza el distanciamiento social, el uso de las soluciones desinfectantes, el nasobuco, con detalles hasta de que sin nasobuco no te puedes montar en una guagua. Entonces, entre esas cosas, además, se sigue muy de cerca la opinión del pueblo. Yo esta mañana a las 6:30, que es la hora que vengo hacia el ministerio, pues oía por la radio que daban incluso un número de teléfono donde la población diera sus opiniones. Y yo que participo en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana, veo como ahí se evalúa los estados de opinión y se ajustan las medidas que se van a aplicar. Es cierto que hay personas que dicen, bueno, eso puede provocar un rebrote, eso puede provocar un aumento, entonces después vamos a echar para atrás. Bueno, eso se evalúa sistemáticamente. En las provincias, nacionalmente, y las medidas se van adecuando. Porque indiscutiblemente, y no es que vayamos a sacrificar la salud por un problema económico, pero llevamos 7 meses en los cuales está totalmente restringida la actividad. Incluso las personas se lo sienten desde el punto de vista afectivo a veces. Tal vez no tanto el económico, pero desde el punto de vista afectivo. Y entonces un poco que hay que irse recuperando. Porque ¿qué vamos a esperar? El año que viene, en el mes que pueda surgir la vacuna, para entonces ir restableciendo la vida como es normalmente. Pues ese es el objetivo. Reitero, fase de transmisión autóctona limitada, en la cual se han hecho la flexibilización de algunas de las medidas que están establecidas ahí. Mucha información hay, mucha exigencia se ha mantenido y se va a incrementar todavía, de forma tal de que se logre el cumplimiento de todo lo que se conoce. El nasobuco, el distanciamiento, la desinfección de las manos, el saludo, no como nos gustan a los cubanos, que es con un abrazo, con un beso a las compañeras, pero el saludo, ya sabemos cómo se tiene que hacer, y se seguirá por el partido, el gobierno, por todas las autoridades en el país, el comportamiento de la enfermedad, como se ha venido haciendo hasta ahora. Y se irán adecuando las medidas en consonancia con eso. Esa es la información que podemos dar en relación con la pregunta de un Cuba. Siguiente pregunta. Agencia de noticias AP de Estados Unidos dice lo siguiente. Muchas personas en la calle piensan que esto será como un tira y afloja con la enfermedad hasta que la vacuna salga y nos inmunice a todos. Como epidemiólogo de amplia experiencia, ¿cómo cree el doctor Durán que se proyecte este escenario COVID-19 en la isla en las semanas y meses que vienen? Toda vez que se retoman actividades sociales como apertura de playas, piscina, transporte público, etcétera. Y en esta dirección, como experto, ¿avala él un nuevo cierre si las cifras se descontrolan? Creo que inicialmente medio que di respuesta. Realmente el término de tira y afloja. ¿Cuántos casos? Bueno, sí hay un grupo de especialistas, entre ellos epidemiólogos, pero sobre todo matemáticos, bioestadísticos, estadísticos, que hacen pronósticos. Vamos a traer los actualizados aquí, pero que esos pronósticos no es que sea necesariamente, esos pronósticos lo cambia el ser humano, lo cambia la actuación de las personas, las medidas que se adopten, y como ya dije en la primera pregunta, se irá haciendo una evaluación sistemática del comportamiento de la enfermedad. Y como principio de nuestro país, como principio de la Revolución Cubana, pues la salud siempre por encima de todo. Y sin escatimar recursos para garantizar que la afectación de nuestra población sea la menor posible. Pero ahora, insisto, hay una autorresponsabilidad
que tenemos todas las personas con nuestra salud, que también tiene que jugar su papel. Es lo que tenía que decir, ¿no, Héctor? Si quede algo. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, gracias a todo el equipo, gracias a Abdiel, que sabemos ahora hace algunas precisiones, y a todas las personas que escuchan nuestra información diariamente. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Héctor, a ti y al doctor Durán por todas estas precisiones tan necesarias durante esta etapa del enfrentamiento a la pandemia en nuestro país. Como habitualmente hacemos, vamos a un resumen de los datos aportados por el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En la jornada de ayer se procesaron un total de 7,545 muestras mediante estudios de PCR en tiempo real en todos los laboratorios de biología molecular habilitados en el país. Y como resultado de estas muestras procesadas, se diagnosticaron un total de 48 nuevos casos positivos a la COVID-19. De este modo, Cuba llega a la cifra de 5,718 personas confirmadas con la enfermedad. Decía el doctor Durán, apuntaba que solo de La Habana se procesaron un total de 4,226 muestras. Y esto, por supuesto, que incluye también la realización de estudios poblacionales para detectar a las personas asintomáticas a la enfermedad. Y hacía referencia en los minutos finales de esta comparecencia al hecho de que La Habana precisamente se encuentra en fase de transmisión autóctona limitada, aunque con la flexibilización de las restricciones correspondientes a esta fase a partir de las condiciones socioeconómicas y sanitarias tanto de la capital como de todo nuestro país. Vamos a otros datos aportados por el experto. Los 48 casos diagnosticados en la jornada de ayer son autóctonos, 43 de ellos son cubanos y 5 pertenecen a personas extranjeras que laboran en nuestro país. 44 son contactos de casos confirmados con anterioridad y en 4 aún no se ha podido precisar la fuente de infección, pero se trabaja para lograrlo de esta manera. 32 personas del sexo masculino, 16 del sexo femenino, el doble, o sea, 32 del sexo masculino, el doble con respecto al número de diagnosticados con el sexo femenino. Hace unos 2 días el comportamiento había sido a la inversa, por lo tanto no se ha podido establecer una prevalencia de la enfermedad según el sexo. De estos 48 casos diagnosticados en la jornada de ayer, 38 son asintomáticos o estaban asintomáticos en el momento del estudio por PCR. Pasemos a continuación a la distribución por cada una de las provincias de nuestro país. Diagnosticaron casos en la jornada de ayer en los territorios de Ciego de Ávila con 27, La Habana con 13, Santi Espíritus con 6 casos diagnosticados ayer y las provincias de Matanzas y Artemisa reportaron un caso cada una. Vamos a la distribución por cada uno de los municipios en estos mismos territorios. El caso de la provincia de Artemisa corresponde al municipio de San Cristóbal. Los 13 casos de La Habana tienen la siguiente distribución. 5 de Regla. Regla sigue siendo el municipio con la mayor tasa de incidencia en el país durante los últimos 15 días. Boyeros con 3. Habana del Este con 2. Playa con 2. Y Plaza de la Revolución con 1. Pasemos a otros territorios del país. El caso de la provincia de Matanzas es del municipio de Cárdenas. Los 6 casos de Santi Espíritus, 5 son del municipio cabecera provincial y el otro corresponde a la tercera villa de nuestro país, a Trinidad. Y los 27 casos de Ciego de Ávila corresponden a el municipio cabecera, o sea, al municipio de Ciego de Ávila, que hoy tiene sin duda alguna la situación más compleja en cuanto a la enfermedad. Decía el doctor Durán, hacía hincapié respecto a la disminución de la dispersión en territorio habanero, también a la disminución de los casos y ello evidenciaba una tendencia al control. Un control al que se refirió también en la jornada de ayer el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el control del rebrote en la capital del país, y apuntaba que esto había que asumirlo a partir de ahora, el trabajo había que asumirlo desde la responsabilidad, la disciplina, la exigencia, desde el buen trabajo con buenas prácticas que se debe tener en las instituciones sanitarias y en las de servicios de salud pública, pero sobre todo en los centros de trabajo y en la comunidad. Y
destacaba también el presidente cubano ayer que la prioridad, o destacaba entre los elementos fundamentales, la prioridad con que se deben continuar aplicando un grupo de medidas que han sido vitales en el enfrentamiento a la COVID-19, como el pesquisaje, la calidad en la atención primaria, también el rigor en cada uno de los centros de trabajo y la vigilancia oportuna en las comunidades cuando se detecta un caso. Son esas algunas de las armas con que contamos y a las que se refería también el doctor Francisco Durán en esta conferencia de prensa. En tanto, la vacuna todavía no está disponible y se espera que sea para inicios del próximo año. Son algunos de los elementos dados a conocer por el director de epidemiología, quien manifestaba además que en este minuto se encuentran ingresados en nuestras instituciones hospitalarias un total de 516 personas consideradas casos activos, o sea, personas enfermas con la COVID-19. De ellas, 510 tenían o 510 tenían una evolución clínica estable en la jornada de ayer. Jornada en la que no se reportaron fallecidos. Felizmente, esta cifra se mantiene en 122 para una letalidad de 2,13% en nuestro país, 2,98, decía el doctor Durán, tiene el mundo, y se encuentran ingresados en este momento en instituciones hospitalarias 5 pacientes reportados en estado grave y uno se reporta en estado crítico. La buena noticia de la jornada de ayer es que se dio un total de 156 altas clínicas, 99 de ellas solo de la capital, un número bien alto, 156, indicador positivo. Y en total Cuba ya acumula un total de 5.078 personas recuperadas de la COVID-19. El 89% de los casos diagnosticados hasta hoy, desde el pasado 11 de marzo. En el mundo, más de 315.000 personas confirmadas ayer con la enfermedad y un total de 6.111 fallecidos. Situación compleja en todo el globo terráqueo, situación compleja sobre todo también en los Estados Unidos, y la noticia le ha dado la vuelta desde anoche a todo el mundo, a partir también de lo publicado en varias emisoras, varias televisoras, en varios medios de prensa, para decirlo de manera general, de todo el mundo. La noticia de que el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump dieron positivo a la prueba de COVID-19 que se hicieron este jueves, según lo confirmó el propio mandatario en un tuit donde dice que esta noche, ahí tenemos el tuit publicado por Cuba Debate, esta noche Melania y yo, decía el presidente Trump, dieron positivo al test de COVID-19, así que comenzaremos el proceso de cuarentena y una recuperación inmediata. Y lo superaremos juntos, lo decía en inglés el inquilino de la Casa Blanca. La pareja presidencial se había sometido precisamente este jueves a una prueba de COVID-19 tras confirmarse el diagnóstico positivo de una de las asesoras más cercanas del presidente, Hope Hicks, quien, una mujer de 31 años que lo acompañó durante el pasado martes en el debate presidencial en Ohio y que ha estado con él acompañándolo en varios de los viajes durante esta última semana. Varias de las personas que laboran en la Casa Blanca dieron positivo a la enfermedad y también el presidente de los Estados Unidos junto a su esposa. Es la noticia que ha matizado esta jornada y es la noticia también que comparto con ustedes en este espacio informativo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con otras propuestas. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas.